El presidente Juan Manuel Santos radicó hoy personalmente en el Congreso la reforma a la salud. El proyecto elimina las EPS y deja en manos del Fondo de Salud MIA el manejo de recursos, las afiliaciones y el giro de dineros a hospitales. La reforma a la salud además amplía el plan obligatorio que agrupa los tratamientos y medicamentos que cubre el sistema. El presidente espera que este proyecto y la ley estatutaria de la salud, que fueron presentados simultáneamente, sean aprobados por el Congreso en 10 semanas.